Hace 57 años, Browning lanzaba al mercado la primera generación de su famoso rifle semiautomático BAR. Toda una revolución que hoy, medio siglo después, sigue siendo la referencia en este tipo de armas de fuego. Con el transcurso de los años, este modelo, del que se han vendido 1.200.000 unidades, ha ido evolucionando, dando lugar a las versiones MK2 y MK3. Finalmente, en 2023, ve la luz la última generación del rifle BAR, el BAR 4X. Un rifle que incorpora las últimas innovaciones en armas de caza, al tiempo que mantiene lo mejor de sus predecesores, como a finales de 2022 pudo comprobar en exclusiva el equipo de Jara y Sedal. Nos encontramos en el norte de Francia, concretamente en Normandía. Hasta aquí hemos venido para poner a prueba la última gran novedad de Browning. Se trata del Browning BAR 4X, una evolución de su conocidísimo rifle semiautomático que incorpora importantes novedades. Vamos a tener ocasión de ponerlo a prueba tanto en el campo de tiro como durante dos jornadas de caza de jabalí. El equipo de Browning, capitaneado por su responsable de comunicación Adrien Cogney, presentó en esta región del norte de Francia la última versión de su icónico rifle ante un selecto grupo de medios de comunicación de toda Europa. Okay, welcome. I'm going to introduce you the new BR4X from Browning. This is our semi-automatic rifle. We've made a lot of innovation and new things on that rifle, and especially we worked on the personalization. Los cazadores tendrán ahora la oportunidad de diseñar su propio rifle de caza antes de la compra, gracias a un configurador online similar al utilizado por las marcas de coches. We also worked on the open sights and the barrel configuration. So you see, this one is equipped with the battery, but you can choose to actually remove that front sight. Or if you don't want to have the front sight when you use the sweat dot or different optic. And you can remove, of course, the rear sight. This can be removed without any tool, so just by hand, and put it in back. It always goes into the same position, so you don't need to readjust the sighting of the system. We also worked quite a lot on the uncocking system. So the uncocking actually is a safety system that tensions or detensions the springs. Una de las señas de identidad del nuevo BAR 4X es la seguridad. Su seguro, de armado manual, permite liberar completamente la tensión de los resortes del martillo, impidiendo un disparo accidental, incluso en caso de que el arma reciba un fuerte golpe. Importantly, we also worked on the accuracy of the gun with a new architecture of the gun with a barrel which is screwed in the receiver. More rigid receiver as well, a new attachment of the stock to have a super rigid rifle and super consistent accuracy, even on a semi-automatic rifle. And we keep that new, that's gas point system that you can adjust. Al disparar un cartucho, los gases que impulsan el proyectil encuentran un conducto en el cañón que permite que el empuje de los gases hagan retroceder al pistón. Este sistema de gases además puede ser regulado por el armero. Esto convierte al BAR en el único rifle semiautomático del mercado capaz de ser personalizado hasta este extremo. So we end up with a very reliable and accurate and modular and personalizable gun with this new generation of BAR. We gotta go big or go home. We're down to the gold. Tras la presentación, nos desplazamos hasta un shooting cinema, un sistema de entrenamiento de tiro en el que pudimos, por fin, probar los cuatro modelos que componen la gama BAR 4X. Cuatro versiones diferentes pensadas para satisfacer todas las necesidades y gustos de los cazadores. El modelo Hunter, sin miras abiertas y con cerrojo y pletina lisa en color negro, es la opción más sobria de las cuatro.
Elite es un modelo muy similar al Hunter, pero con el cerrojo en acero y la pletina de color negro con un pequeño grabado y el logo de Browning, además de contar con miras abiertas para batida. Con cerrojo de acero y pletina en níquel, grabada parcialmente con un jabalí y un corzo como protagonista, el modelo Ultimate cuenta también con miras abiertas. La versión Platinum completa la gama. Un rifle con cerrojo en acero y pletina en níquel, grabada por completo con las figuras de un corzo y un jabalí y con miras abiertas para batida. Disponibles con cañón de 53 centímetros, en calibres 30-06, 308 Winchester y 9,3x62 y de 61 centímetros en 300 Winchester Magnum. Se trata en definitiva de cuatro modelos diseñados con un objetivo: conseguir el rifle perfecto para cazar en batida y montería. Después de vaciar unas cuantas cajas de balas, disparando a los jabalíes y venados que aparecían en la gran pantalla, nos retiramos a velar armas. A la mañana siguiente, nos sumergiremos en los espesos bosques de Normandía, a esperar a que cruce por nuestro puesto un Kyler. Así es como nuestros compañeros llaman a los cochinos más grandes. Esos jabalíes que te hacen soñar. El amanecer nos sorprende llegando a la casa de la finca. Un café caliente entre compañeros es el bálsamo perfecto para templar los nervios. Cada cazador recoge su caja de munición Winchester Extreme Point de 150 grains en calibre 30-06 y elige un rifle. Israel se decide por el modelo Ultimate, que lleva grabada en su pletina un soberbio macareno. ¿Será una premonición? La organización explica la colocación de las armadas y cómo se llevará a cabo las tres batidas del día. Las instrucciones son sencillas. No disparar nunca a las hembras grandes que encabezan las piaras. Esta norma, poco común en nuestras monterías y batidas, es ley incuestionable en estas tierras. El objetivo de respetar a estas cochinas viejas es permitir que, con su experiencia, sigan guiando y enseñando a los ejemplares más inexpertos. De esta forma se garantiza la supervivencia de la piara y, por extensión, de la especie. Por tanto, marranetes y grandes machos serán nuestro objetivo, aunque también se podrá tirar a baretos con una cuerna similar a la que nos muestra uno de los guardas. El área de caza, situada en el Forêt de Beaumont, es un majestuoso bosque que, gracias a la gestión cinegética, alberga una increíble población de venados, corzos y majestuosos jabalíes. Un paraíso para cualquier cazador. Una zona en abierto en la que los animales se mueven con absoluta libertad. ¿Quién sabe si tendremos la oportunidad de cruzarnos con uno de sus deseados, Kyler? Con los puestos asignados sin sorteo, Israel monta en la furgoneta que nos llevará a nuestra postura. Una torreta situada al final de una larga pista, escoltada por un ejército de gigantescos árboles. ¿Qué? Ok, 25 kilos. Sí, voilà. 25 to 50 kilos, voilà. Only dietro. Non più di 50 metri. Sì, da 25 a 50 kg. Sì. Quelli grossi? One grosso. One big. Sì, if you have one big, only one. 100 kg. Una señal en la torreta nos indica en qué dirección podemos tirar y nos recuerda la regla de los 30 grados.
una norma de seguridad muy presente en Francia que prohíbe disparar en un ángulo menor de 30 grados con respecto a la línea de puestos. Algo básico para evitar accidentes entre cazadores. Aguardamos acontecimientos mientras las ladras se escuchan a lo lejos. Tras un buen rato en silencio, aparecen dos jabalíes corriendo a nuestra izquierda. Se encuentran a unos 60 metros y llevan prisa. El primero parece una hembra grande, así que Israel dirige su Bar 4X Ultimate al segundo, bastante más pequeño. El disparo ha frenado en seco su carrera. La bala ha impactado en el codillo. Bueno, pues acabamos de tirar el primer jabalí. Nos han entrado dos. Las instrucciones que nos han dado son disparar ejemplares jóvenes de entre 25 y 50 kilos. Así que solo hemos decidido disparar sobre el segundo, que era el más pequeño. Al primero me pareció que no cumplía los requisitos y lo he dejado escapar. Pero bueno, el rifle se ha comportado perfectamente y ha caído el primer tiro. Vamos a seguir con la batida, que todavía está en marcha, a ver si tenemos suerte y entra alguno más. El primer ejemplar es una hembra grande y a Israel le asalta la duda. El animal ha ofrecido un blanco extraordinario, pero cuando no lo tienes claro, lo mejor es no apretar el gatillo y la cochina se pierde en la espesura del bosque. Más tarde Israel comprobaría que sí estaba permitido abatirla, puesto que se trataba del último ejemplar del grupo. Una oportunidad desaprovechada. La primera batida ha terminado. Con el jefe de nuestra armada, llegamos hasta el cochino batido por Israel. La Winchester Extreme Point, de 150 grains, ha entrado en su sitio, proporcionando una muerte fulminante al jabalí. Se trata de una punta de rápida expansión, extraordinariamente blanda, que cede toda su energía a la pieza y que responde muy bien en los bosques de Normandía, donde los tiros son limpios, sin maleza de por medio. Con el peso de la oportunidad perdida, Israel abandona el puesto para poner rumbo a la siguiente batida. La segunda postura se levanta en un lugar inmejorable, la confluencia de dos grandes manchas de monte estrechadas en forma de embudo. Sin duda, las reses intentarán escapar por aquí. A pesar de las buenas expectativas, Israel solo puede tirar un cochino muy largo que falla en un lance fugaz. Los minutos pasan y lo que parecía un gran puesto resulta no serlo tanto, al menos para nosotros. Mira,
There, but I don't know if I hit. No, I don't know. Aún con el mal sabor de boca del lance no resuelto a primera hora, recogemos para afrontar la última batida del día. Nos encaminamos al puesto de la tarde, una torreta a la que Israel se encarama dispuesto a no perdonar la siguiente oportunidad que se cruce ante él. Y no tarda en llegar. Poco después de soltar los perros, escuchamos aproximarse un gran tropel sobre las hojas secas que cubren el bosque. Vienen por una parte hacia la que no tenemos permitido disparar, así que Israel empuña con fuerza el Bar 4X y clava su mirada en los troncos de los árboles, dispuesto a no desaprovechar la próxima oportunidad que aparezca. Y lo que aparece es una imagen de ensueño. Cerca de 15 jabalíes avanzando en nuestra dirección. Es difícil saber dónde fijar la mirada entre tanto jabalí a la carrera. La piara aminora su marcha al llegar al camino en el que estamos apostados. Y, de pronto, lo ve. Camuflado entre las cochinas y los marranetes, Israel lo localiza. Es él, su Kyler. Su pincel lo delata. Todo sucede en cuestión de segundos, aunque Israel lo recuerda como una película a cámara lenta. Tras cruzar el camino, la piara pasó primero junto a la torreta de Marco Caimi, nuestro vecino italiano de postura. Entonces escuchamos una detonación. Corriendo, los cochinos volvieron a entrar en nuestro campo de tiro. Israel rezó porque Marco no hubiera disparado sobre el gran macho camuflado y encaró el Bar 4X. Nada más asomar su jeta, sabía que era él. Lo metió en la cruz de su visor Kite, corrió la mano y la bala pegó de lleno en el codillo en el preciso instante en el que cruzaba dos árboles. El enorme jabalí cayó a plomo con un disparo perfecto. Israel siguió corriendo la mano y un marrano pequeño cayó con un tiro de riñones. Con la última bala podría haber ido a por un tercero, pero decidió volver sobre el pequeño y acabar de manera rápida lo que había empezado. La caza se compone de muchos momentos, pero sin duda alguna, el más mágico es este. Cuando después de un lance lleno de tensión y adrenalina, te acercas al animal abatido y descubres que tienes ante ti ese ejemplar que tantas veces te ha hecho soñar. Un viejo Kyler que ha vivido en libertad en un espacio totalmente salvaje y que ha ofrecido una única oportunidad que has sabido aprovechar gracias a un rifle que ha funcionado de manera impecable. Un recuerdo imborrable en tu memoria cinegética. Sin duda, nacemos cazadores para vivir momentos como este. Se acaba el día con la satisfacción de haber cumplido el trabajo y con las imágenes de un extraordinario lance y un increíble jabalí reproduciéndose en bucle en nuestras cabezas. Un broche de oro a una jornada increíble.
El nuestro no fue el único gran monstruo que desafió al Browning Bar 4X y la óptica Kite en esta expedición. En la junta de carnes del segundo día, aparecieron varios Kyler más que superaban los 140 kilos de peso, algunos de ellos con más de 9 kilos de barro en sus cerdas. Barro que es retirado por los trabajadores de la finca en una sala de despiece en la que todos sus animales son limpiados y eviscerados rápidamente al finalizar cada batida. Aquí, al igual que en España, el aprovechamiento de su carne es prioritario. Bueno, pues aquí concluye la prueba del Browning Bar 4X y la verdad que la sensación que nos deja es bastante buena. Hemos tenido ocasión de disparar 4 jabalíes y los 4 han caído al primer disparo. Hemos podido incluso hacer un doblete. Funcionó a la perfección. La verdad que este rifle, el Browning Bar, es súper fiable, no tiene nada que demostrar a esas alturas en cuanto a funcionamiento. Y sí que nos ha gustado, nos ha dado muy buena sensación la nueva línea de diseño que tiene, que es mucho más estilizada, menos angulosa que las versiones anteriores, y creemos que va a tener una gran aceptación en el mercado español, porque además esta nueva web que permite customizarlo y hacer un pedido a la carta, como si estuviéramos engarrando un coche, por ejemplo, y las nuevas mejoras y opciones de customización, no nos cabe ninguna duda de que será un gran éxito de ventas. Así que nada, volvemos a España. Nuestra aventura tras los jabalíes en Normandía llega a su fin. Una increíble experiencia que guardaremos para siempre en el archivo fotográfico de nuestra memoria, ocupando un lugar privilegiado gracias a los lances vividos y a ese extraordinario Kyler que la diosa Diana puso en nuestro camino. Regresamos a casa sintiéndonos unos privilegiados por haber sido testigos, en exclusiva, del nacimiento del Browning Bar 4X. Un arma que mantiene su esencia original con un diseño totalmente nuevo que abre las puertas a una nueva dimensión en los rifles semiautomáticos, permitiendo que cualquier cazador pueda construir el bar de sus sueños. Con el Browning Bar 4X, el límite ya no es un catálogo, sino tu imaginación.